estado bien la salida. Buen trabajo. Los comisarios ya permiten el uso del DRS. DRS disponible. El coche de detrás se está descolgando. Cada vez hay más distancia entre vosotros. Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte súper blandos. Sobra combustible para una vuelta. Objetivo de combustible más uno.
boxes. Estamos ajustando la estrategia. Entra en esta vuelta. Llevas el alerón delantero muy mal. Entra en boxes al final de esta vuelta. Sal ya. A ver, no pises la línea blanca a la salida. Si entras en la pista, nos penalizarán por maniobra peligrosa. Lleva ahora neumáticos super blandos. El coche que tienes detrás va con super blandos. Kimi en boxers.
coche de delante va a 3,6 segundos. Se ha cambiado a neumáticos ultra blandos. El coche de delante lleva ultra blandos. Nos quedan 5 vueltas de combustible. El coche que llevamos delante nos saca 2,1 segundos. Thank you.
distancia respecto a tu compañero? 17,7 segundos. Le sacamos 12,2 segundos. Solo queda una vuelta de combustible. Ya hemos quemado casi todo el excedente de combustible. El nivel se va a equilibrar en breve, así que no tardes en bajar de mezcla. Otra fantástica victoria la que hoy se anotan las flechas plateadas.
No puedo evitar preguntarme, David, ¿cuál es el elemento diferenciador respecto a sus competidores? Creo que las condiciones de hoy eran perfectas para su coche. Viento, trazada, temperatura, un conjunto de cosas. Estos coches cobran vida cuando los neumáticos alcanzan la temperatura idónea, así que cuanto menor sea el esfuerzo para mantenerlos ahí, mejor tenderá a ir la carrera. Y eso es exactamente lo que ha pasado hoy. Su coche parecía... Y aquí tenemos a los pilotos del podio de hoy tras una carrera excelente. Han estado increíbles hoy como muchos otros días y es una victoria muy merecida. Mercedes se encumbra hoy a lo más alto. Pasemos a elegir al piloto del día, David. ¿Con quién te quedas? Bueno, Jolyon Palmer ha estado sensacional hoy superando a sus rivales, así que mi voto va para él. Con esto termina la carrera de hoy y David y yo nos despedimos ya. Hasta la próxima cita.